Tras las intensas gestiones realizadas desde el Ayuntamiento, esta semana llegaba la resolución mediante la cual Gina recibirá una importante subvención perteneciente al programa de la Diputación Provincial Espacio Urbano para la Convivencia. Esta partida irá destinada a la adquisición de diferentes elementos de mobiliario urbano y juegos infantiles en las distintas zonas de Gines. Concretamente, el proyecto se divide en varios apartados según las diferentes actuaciones contempladas en el municipio. En una primera parte, que se presenta bajo la denominación Parques Saludables para Mayores, se dotarán a diversos espacios del municipio con hasta 11 elementos cada uno destinados a que los mayores mantengan su salud y forma física practicando ejercicio al aire libre. En estos lugares se colocarán los citados aparatos de gimnasia encaminados a reforzar la musculatura y articulaciones. En el apartado Circuito de Rehabilitación y Geriatría se recoge la dotación de diferentes elementos de gimnasia también en los parques de Gines. Con ello se pretende que las personas mayores puedan hacer un itinerario a pie por el municipio realizando paradas en distintos puntos donde completarían el circuito con ejercicios de rehabilitación. En el proyecto también se contempla la dotación de bancos y papeleras y la renovación o colocación, según sea necesario, de juegos infantiles en los parques de la localidad. Estos juegos serán balancines, juegos de muelles, toboganes y columpios de asientos de goma. En último lugar, dentro del proyecto, otro apartado recoge la dotación de papeleras en diversas zonas del municipio. El presupuesto total del proyecto de actuación es de 90.127,77 euros, de los cuales la Diputación Provincial subvenciona el 90%, es decir, 81.115 euros, mientras que el consistorio solo tendrá que hacer frente al 10% restante, 9.012,77 euros. Gracias a esta importante subvención captada por el Ayuntamiento, se realizarán diferentes actuaciones encaminadas a hacer de Gines un municipio en que disfrutar de un entorno saludable.